es lo primero que te viene a la mente? Sentado en un patio. ¿Un patio? ¿Sentado en un patio? Dime más. Mirando las hojas de los árboles. ¿Y cómo son esos árboles? Son verdes. ¿Estás solo o estás acompañado ahí? Mira a ver. Solo. ¿Y cuántos años tienes ahí? 20. ¿20? Cuéntame lo que está sucediendo. ¿Qué es lo importante de esta memoria? Estaba como pensando. Pensando. Vamos a ver a dónde te lleva esos pensamientos. ¿Qué te viene a la mente? Una cueva. Una cueva, muy bien. Dime sobre esa cueva. Oscura. Oscura. ¿Y dónde está esta cueva? Una montaña. Una montaña, muy bien. ¿Puedes entrar en esa cueva? Sí. Entra en esa cueva y descríbeme todo lo que ves en esta cueva. ¿Qué ves ahí? Como una luz que clic. Se prende, se apaga. ¿De qué color es esa luz? Blanca. ¿De qué tamaño es esa luz? No la puedo ver, solamente el resplandor. Vamos a ver si podemos seguir esa luz. ¿De dónde viene? Estás suspendida. ¿Estás suspendida? ¿En el aire? Sí. Conéctate con esa luz. Mentalmente. Telepáticamente. ¿Qué te quiere decir esa luz? Una madre agarrando un niño por la mano. Dime más. ¿Estás viendo eso o te está contando eso? Me puso solamente. ¿Y qué tiene que ver esta madre? ¿Quién es? No te veo la cara. ¿Y el niño? Un varón. Pregúntale a la luz, ¿quiénes son estos? Familiar de la luz. ¿Y qué tienes que hacer tú con esta información? Entrando a mi cerebro. Cuéntame más. Se me aclara y se oscurece. ¿Qué te sientes ya que está esto en tu mente? Entré en medio de la montaña. Sí, en otro sitio ahora. Cuéntame qué es este sitio. Salí.
Entré por el boquete y salí al otro lado, pero hay un sol. ¿Hay sol? Hay sol dentro. Es como otro mundo. Cuéntame cómo luces en el mundo. ¿Está dentro de la montaña? Sí. Estoy como un disco de una montaña que puedo ver el horizonte con un árbol muy viejo, un árbol de ceiba. ¿Y está este árbol dentro de la montaña? Sí, ahí estoy dentro de una montaña, pero hay otro. Que entré a otro sitio, entré a la montaña, pero la montaña me llevó a otro sitio. Hay gente ahí. ¿Cómo lucen esta gente? Un hombre de roca. Hombre de roca. Cuéntame más. Hay un hombre como un indio, hindú. Manto blanco con una perla azul en el medio ¿En medio de qué? de su cabeza. ¿Y este indio es humano? Parece humano. Líder. Y cuéntame algo de este hombre de roca. ¿Es el mismo? Dicen que son mi familia. ¿Que es su familia? Mi ¿O familia. tu familia? Hay más. Pero no parece humano. ¿Cómo parecen? Diferente. Descríbemelo. Como persona de los comic book, tal de roca, tal señor con rubí, una piedra azul ¿Dónde está esa piedra azul? en el medio de su frente. ¿Y qué significa esa piedra azul en su frente? Sabiduría. ¿Te puedes conectar Sí. ¿Qué te dice? Vendría por un canal de velocidad. Un canal de velocidad. Muy rápido. Muy rápido. ¿Físicamente o Mi mentalmente? mente. ¿Y qué te está transmitiendo en ese canal? Muchas líneas y un triángulo al final. ¿Y qué significa eso? ¿Es un idioma? Conexión. ¿Conexión? Sí. Pídele a tu familia, a este hombre, que te pueda comunicar en el lenguaje que tú entiendas, en este idioma. ¿Qué te dice? ¿Qué te sientes? Siento que me entra a mi cuerpo.
confunde porque me cierra. No puedo entrar a donde él. Pone blanco. Pero pone negro. No me deja entrar donde él. Entonces vamos a preguntarle a él. ¿Qué es lo que te está dando? ¿Qué comunicación es esta? De mi mente. Centro de mi mente. Pero no lo entiendo. Vamos a ver, ¿cómo podemos identificar lo que está poniendo en tu mente? Quiero que ahora busques en tu mente lo que usas para saber. Hay algo dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, que usas para saber. Quiero que aprendas este idioma inmediatamente. Y vas a poder saber. Está enseñando animales que nunca había visto. Cuéntame de estos animales. Parece un tipo de caballo. Pero no es caballo. Vuela también. Vuela. ¿Qué más te están indicando? Es mi caballo. ¿Es tu caballo? ¿Lo reconoces? Sí. ¿Cómo se llama tu caballo? Brita. ¿Cómo es? Brita. Brita. ¿Qué más? Me pone a ir a la montaña. Estoy volando. Me está invitando a volar con él en la montaña. Y mientras está en este caballo, Brita, quiero que te mires el cuerpo. ¿Cómo luces en ese caballo? Grande. ¿Qué más? Tengo un tipo de armamento. Como ropa. ¿Como una armadura? Tipo de armadura. ¿Tu cuerpo entero? Sí. No me puedo ver la cara, estoy tapado en metal. ¿Y este metal es parte de tu cuerpo? ¿O estás, o lo tienes vestido así? Tengo vestido. Está puesto sobre mí. Una espada. ¿Qué más? Tiene un rubí en el centro. ¿La espada tiene un rubí? Sí. ¿Y a dónde vas? Cuéntame dónde te lleva Brita. Dime lo que ves. Que me enseñamos un master en una un roto. Hay alguien en un roto. ¿Quién es? No lo puedo ver. Solamente sentirlo. ¿Te estás encontrando con este master? Sí. Quiero que uses esa parte de tu mente para verlo. La parte que sabe.
y controla mi mente. ¿Te controla la mente? Sí. Eso me pone negro. No quiere que lo vea. ¿Cómo te sientes con él? No puedo creerlo. Quiero entonces que conectes con el alma de él, a ver si reconoces este alma. Blanco. ¿Reconoces quién es? Alguien que conozco, pero no sé quién es. Muy bien. ¿Y qué es lo que... cuál es la razón para eso, por esta reunión hoy con el Master? Quiere limpiar mi alma. ¿Qué es lo que tiene el alma tuyo que necesita limpieza? Confusión. Y peso. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa. Dime lo que sucede ahora. Entró en mi cuerpo. Está limpiando mi cuerpo. ¿Qué está usando para limpiar tu cuerpo? Su espíritu. Dentro de mi hueso. De mi pierna. Vamos a ver lo que encuentro en las piernas. Tengo problemas en la coyuntura. ¿De dónde viene? Pregúntale al Master. Estrés. De confianza. ¿Y cómo va a limpiarte de todo eso hoy? Con la luz. Muy bien. Me puso una luz blanca entera sobre mí. Dime, ¿dónde va esa luz ahora? Está encima de mí, calentando mi cuerpo. Hasta mi hueso. Hay una mujer también. ¿Cómo luce esta mujer? Blanca. Crise, pero rubio. ¿Y quién es ella? Pregúntale, conéctate telepáticamente. Ella está con él. Ella se encarga de trabajar en mi cerebro. La parte del medio de mi cerebro. ¿Y cuál es la razón que necesita ella trabajar hoy en ese cerebro? ¿Qué tiene ahí? Cogí mucho golpe cuando pelea. ¿Y qué ha pasado ahí? Mi masa de cerebro está weak. Alguien me implantó algo en el centro de mi cerebro para no poder
lograr. Está removiendo unas placas de mi cerebro. Muy bien. ¿Eso es lo que le pusieron ahí o fue un implante de algo más? ¿Alguien implantó eso ahí? Pregúntale quién fue. ¿Quién estaba ahí? La placa de mi cerebro. Siempre han estado ahí. ¿Por qué la pusieron ahí? Limitarme. ¿Y él lo está quitando? Está quitando. Muy bien. Cuéntame con lo que está haciendo. Trabajando en el medio de mi cerebro, sacando los metales plateados dentro de mi cerebro. Son como unos tipos de cristales. Y mientras que ella haga eso, pregúntale, ¿qué es lo que estaba haciendo esto para limitarte? ¿Cuál fue la función de esto? No puedo conectarme con mi higher self. ¿Y ahora? Ahora no puedo conectarme. ¿Has sacado todo de ahí? Queda todavía, está sacando. Pero si aún saca, puedo ver ahora. Muy bien. Dime lo que está haciendo. Sé quién es el máster ahora. ¿Quién es el máster? El máster tiene un parecido a mí. Pero muy fuerte. Pregúntale quién es. Akiro. ¿Akiro? ¿Es su nombre? Es su nombre. ¿Y por qué es que tiene parecido a ti? Es de mi descendencia. Viaja por muchos planetas. Y es si es descendiente tuyo. Me quieren buscar. ¿Quién te busca? Ellos me están buscando. ¿Para qué? Yo me perdí. Pregúntale cómo te perdiste. Explosión de un planeta. ¿Qué planeta fue ese? Una guerra en planeta. Se explotó. Me enviaron en una cápsula. ¿A dónde? En el espacio. ¿Y eras joven? Era un niño. Un niño. ¿Y qué pasó con esta cápsula? ¿Dónde fue? Me cogieron. ¿Quién te cogió? Una nave. Vamos a ver quién estaba en esa nave. ¿Cómo lucen? Gente muy, mucha tecnología. Mucha tecnología.
¿Cómo lucen físicamente? Tienen algo, están cubiertos con algo. Están cubiertos con goma. ¿Con goma? No, mismo uniforme que yo tenía de hierro. Ah, armadura. Sí. ¿Y cómo luce? Parece humano, pero no son humanos. Hay una de ellas de azul, su piel es azul. ¿Y estos que tienen armadura son? ¿Son de tecnología? Sí. Son los que están los que manejan la nave. Ella es una mujer de otra especie. Azul. ¿Cómo luce? Ella tiene como... parece como si fuese tipo de dinosaurio. ¿Como un reptiliano? ¿Azul? Sí. Descríbremela. ¿Cómo luce? Ah, la cara tiene azul, pero como unos puntos de pecas, pero no son pecas. Son como una mancha. Como un ojo en el medio. Su pelo es naranja, pero es mucho más alta que todos los que están ahí. ¿Cómo viste ella? Tiene un traje diferente, parece un traje de con muchos layers. Parece traje, pero no es traje. Es parte de su cuerpo. Yo creo que eso es parte de su cuerpo. ¿De qué color tiene? Un color es como peach. Peach and blue. Y colores de mancha como negra. Un brown, son como negra. Ese es su cuerpo. Y cuando estás con esta mujer, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Ya está con nosotros a la hipnosis también. Cuéntame de eso. Están pasando unos rayos por mi cuerpo. Sentado en una cama aquí dentro de la nave. ¿Y está acostada también? Ella me está observando. Ok. Ella está... que sabe lo que yo estoy pensando. Me deja verla y no me deja verla. ¿Y estás hipnotizado ahí? Ahí estoy haciendo el tipo de hipnosis también. Hay más gente de ellos. Y yo soy lo que... ¿Qué quieren hacer contigo ahí? Me está introduciéndome otro... persona de la misma especie de ella. Pero este es un varón. ¿Cómo luce él? Luce de otro color. Él tiene color de un... de una tortuga. Su cara es diferente.
¿Cómo luce él? Tipo de cara de serpiente. ¿Cómo es el cuerpo? Como humano. Como humano. Pero grande. ¿Y puedo hablar contigo telepáticamente? Sí. ¿Qué te dice? Van a arreglar todo hoy. Cuéntame de eso. ¿Qué van a arreglar? Voy a entrar profundo en mi cerebro. Es una puerta que tiene que abrirse. ¿Cómo abren esa puerta? Con mi energía. Dime lo que pasa cuando abren esa puerta. Se me cierran los ojos. Quieren que me duerma. Hay un niño también de ellos. ¿Dónde está ese niño? Mirándome cerca a los ojos. Como un tipo de serpiente. Yo me estaba observando. ¿Cómo te hace sentir eso? Como si yo me están estudiando. Pero no sé por qué estoy ahí. Yo no soy de ahí. Yo fueron los que me cogieron. Y me dice que van a arreglar todo hoy. Sí. Vamos a ver qué te arregla. Tengo una cama, pero una cama suspendida. Anti-gravity. Me sacaron las placas del cerebro. ¿Qué significa esa placa a este niño? ¿Qué hay en esa placa? Confusión. Desconfianza. ¿Y ahora qué? Una persona forma un espíritu con solamente ve la sombra. ¿Y dónde ves ese espíritu? Mi mano derecha de mi cabeza. Conéctate telepáticamente. ¿Quién es? ¿Qué te dice? Me habla. ¿Qué sientes de este espíritu? Me mueve mis músculos. ¿Mueve los músculos? Me mueve mis músculos de mi cuerpo. ¿Y cuál es la razón que te mueven los músculos? Está probando mis músculos. Como si fuese compostura. ¿Y qué más? Hay algo que no me deja,
Hay algo que se me cierra, se pone negro. Solo puedo ver solamente por fracciones de segundo. Pero se tapa. Se pone oscuro de nuevo. Vamos a preguntar por qué. ¿Qué es lo que está tapando eso? ¿Cuál es el problema con el ego hoy? ¿Por qué no quiere que vea eso? Estoy descontrolado. Vamos a pedirle al ego hoy que te deje ver esto. ¿Está de acuerdo? Vamos a hablar con el ego ahora. Uno, dos y tres. Ego, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no deja que vea esto? No está listo. No está listo. ¿Por qué no está listo? No está arreglado. ¿No está qué? Arreglado. ¿Está arreglado? No. ¿Por qué es eso? Trabajando con su mente. Ego, esta sesión no es de ti. Esta sesión es para que él aprenda algo de él, para poder arreglar las cosas. No tienes que meterte con esto. ¿Me das permiso para poder ver? Sí. Muy bien. Y mientras que haga eso, quiero ahora que mire tu cuerpo completo, hazle un scan al cuerpo y dime si hay otra sombra que encuentres en ese cuerpo. ¿Qué encuentras? ¿Cómo está ese cuerpo? ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a preguntarle a maestro o su ser superior que se presente y dime, ¿por qué es que han traído a Juan Carlos aquí hoy? ¿Qué quieres decirle a él? Quiero conectarlo más. ¿Cómo vamos a conectarlo a él más? Quiero conectarlo con el Source. ¿Y cómo lo van a hacer hoy? ¿Quién lo está haciendo? ¿Su maestro? Su maestro. Su maestro. Vamos a ver, vamos a seguir a conectarlo. Dime lo que está haciendo. Limpiándole. Dime lo que está usando. La sangre. ¿Qué tiene la sangre? Limpiándola. Mi corazón. ¿Qué tiene el corazón? Peso. Él dice que quiere soltar todas las ataduras que le detiene. Eso es lo que tiene en el corazón. Tengo mucha atadura. ¿Qué ha causado esta atadura? Mi vida.
tenido que caer muchas veces y levantarme. Y vamos a ver estas cicatrices que él tiene de todas estas caídas. ¿Qué le ha hecho? De confianza. Bueno, vamos a cambiar esa desconfianza a otras cosas. Porque cuando uno se hiere, sale unas cicatrices, ¿no es verdad? Otra marca. Las marcas. Y estas marcas le indican dónde es que se ha roto y se ha sanado. Y hay una costumbre japonesa de cuando se rompe, diremos una tacita de té, lo que hacen es que la pegan con oro. Y no solamente está pegada más fuerte, pero luce muy bella. Y ahora vamos a ver todas esas veces que se ha caído Juan Carlos y se ha tenido que levantar. Todas esas marcas que ha tenido él en su alma y su cuerpo. Y vamos a llenarlas con oro, sabiendo que la única manera de aprender y tener juicio es cayéndose y levantándose. Cuando uno es niño, la madre y el padre saben que el niño tiene que caerse para aprender. Y vamos a llenar todas esas marcas, esas cicatrices, con ese oro, sabiendo que esta alma es de oro. Y ya cuando está lleno de oro, ya tiene ese, no solamente tiene el juicio y la sabiduría, pero tiene la fuerza del alma, sabiendo que no importa las veces que se puede caer, que siempre se levanta, aún más fuerte. Y dime cómo luce ese cuerpo y alma ahora que está lleno de tanto oro. Sólido y resplandeciente. Bello. Parece como una armadura, ¿no es verdad? Una armadura de oro. Una armadura de oro. Bello, bello. Y ahora que estás completamente lleno de oro, vamos a ver qué más está aquí para ser el master. Juan Carlos quería saber quién es él en este mundo, en esta vida. Y hemos visto muchas escenas de cuando estaba en otro planeta, recogido por eso en las naves. ¿Qué hace ahora aquí en este planeta? ¿Por qué vino aquí? Camino a una misión. Cuéntame de esa misión. ¿Qué tiene que ver esa misión con Juan Carlos? Para que sus hijos, a través de sus hijas, pueda perdonarse el mismo. ¿Han tenido un acuerdo estas dos almas? Para eso llegué aquí. ¿De dónde se conocen ellos antes? De un planeta. ¿Puedes mostrarle a él dónde se conoció con su hija en este planeta? ¿Quién eran? ¿Cómo se conocían? Sirius Star. Sirius Star. Cuéntame más. Él lo perdió allá. Ella lo perdió a él.
Sí. ¿Quién era ella para él? Su hija. Su hija. ¿Y cómo lo perdió? Con el alma. Cuéntame más. Se desesperó. Y el máster la envió aquí. Él la envió aquí. Sí. Para sanar y terminar mi trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de él? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es esta misión? Ayudar a los demás. ¿Y él ha estado usando esta información para ayudar a otros? ¿Él lo sabe? Sí. ¿Cómo es que le ayuda a los otros? Le abre las puertas a su prosperidad y a su libertad. ¿Y por qué es que no abre esa puerta para él mismo? Estaba bloqueado. Y en chat. ¿Y ahora? Estoy mejor, más claro y listo. Muy bien. Y cuando empezamos, vimos ese planeta donde él volaba con su caballo Brita. Cuéntame más de eso, de esa vida. Eso está dentro de la tierra. Cuéntame de eso. Me entré por una cueva y al final de la cueva entré adentro del planeta. Dentro del planeta tengo familia. De otros planetas. ¿Y qué hacen toda esa gente dentro del planeta? Viviendo en paz y armonía. ¿Y Juan Carlos lo visita en alma? Una sola vez. ¿Cuándo fue eso? ¿Lo llevaron ahí? Lo llevamos ¿De qué forma lo llevaron? en sueño. ¿Cuántos años tenía él? 21. ¿Ese era el tiempo cuando él volaba astralmente? Ese fue el tiempo en que le hicieron una brujería para matarlo. ¿Y qué pasó? ¿Le quitaron la brujería? Lo curamos. La tenía en el estómago. Muy bien. ¿Y qué más? Cuéntame más de esa vida, de su familia. Me vio como un hombre de piedra. Todos ellos dirigen, son gente de dirigir. El jefe es el de la esmeralda azul. Y los demás tienen diferentes funciones. Pero ellos no pueden manifestarse. ¿Son de otra dimensión o frecuencia? Son de otra dimensión. Pero están aquí en esta tierra. Están aquí, mami, dirigiéndome. Hacia dónde tengo que dirigirme. Entonces, este maestro es de esta tierra, de dentro de la tierra. No, el maestro de él es Higher Self. Sí. Sí. Y él no podía comunicarse contigo antes. No. ¿Y ahora? Sí. Entonces él tiene preguntas sobre cómo puede conectarse mejor contigo ahora. ¿Cómo puede hacer para conectarse?
En el agua. En el agua. Cuéntame. Meditar debajo del agua. Para conectar. Su conexión está debajo del agua. Entonces él, el alma de él es de acuático. Debajo del agua. Del agua. Entonces cuando se está bañando, por ejemplo. Sumergido dentro del agua. Está bien. Él sabe cómo es hacer eso. Sí. Muy bien. Y él me dijo que una vez vio como un ser, una persona hecha de agua. ¿Dónde fue eso? Un planeta. Es una civilización muy avanzada. ¿Dónde es esa civilización? Un planeta 1,000,000 años luz. ¿Y qué hacía Juan Carlos ahí con ellos? Tratando de buscar su planeta. Entonces, cuando él hacía sus vuelos astrales, él estaba buscando este planeta que se destruyó. Estaba buscando su planeta. ¿Y qué le pasó a ese planeta de él? Se destruyó. ¿Y las almas que estaban ahí, su familia, dónde están ahora? No sé. ¿Y eso cómo lo hace sentir sabiendo que él perdió esa familia? Triste. ¿Qué podemos hacer hoy para llenar ese alma con más luz? Crear un rayo de luz violeta en su cuerpo. Muy bien. Vamos a hacer eso ahora. Mándale esa luz violeta a su cuerpo. Y dime lo que pasa con eso. Me hace sentir mejor. Muy bien. Y ya que se está sintiendo mejor, él tiene preguntas sobre sus dones. El maestro le dijo, su entrenador le dijo que era muy telepático. Vamos a ver qué más usa él en esta vida. Tiene energía en su mano para curar. Para curar. ¿Y de dónde viene eso? ¿Viene de otra vida o es algo que él tiene? Es algo que él tiene. ¿Y cómo puedo usar eso en esta vida actual? Curando a las personas con su mano. Crea energía que activa las células microscópicas del cuerpo. Muy bien. ¿Y él necesita estudiar para esto? ¿Ya lo tiene dentro de él? Vino con eso. Vino con eso. Muy bien. ¿Y qué otros dones tiene él? De distinción. Saber cuándo algo va a suceder antes de que suceda. ¿Y para qué puedo usar eso ahora? Porque para el boxeo lo necesitaba, pero ahora. Para prevenir. Muy bien. Muy bien.
Y él dice que le gustaría abrir su tercer ojo. ¿Está abierto ya? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué lo estaba bloqueando? El implante en el cerebro. Uh-huh. ¿Y quién le puso ese implante, por favor? Cuando lo sacaron de su planeta. Mm. Tenía mucha información. Uh-huh. Y tenía miedo que la cogieran. Cayera en manos de otras personas, uh-huh. otras civilizaciones. ¿Y quién le puso el implante? Su maestro. Su maestro. ¿Y ahora? ¿Le han quitado ese implante? Sí. Uh-huh. La esposa del maestro. Muy bien. Ella trabaja con eso. Muy bien. ¿Esa era la que él vio? Sí. Uh-huh. Otra especie. Otra especie, muy bien. También dice que quiere limpiar las chakras. ¿Cómo luce? La chakra del estómago. Uh-huh. Color naranja. Necesita limpiarla. Muy bien. ¿Quién quiere ayudar con eso? Master. Muy bien. Dile por lo que está haciendo. Me conecto a la energía. Uh-huh. Me estoy cargando. La energía del universo. Muy bien. Dime cuando haya terminado. Chao. Muy bien. Él me dice que quiere atraer energía positiva a su vida. Y me imagino que hoy hemos cambiado muchas cosas. Tiene la habilidad de crear todo. ¿Cómo puede crear esta abundancia que tanto desea que la perdió? En su mente. ¿Qué tiene que hacer? Concentrarse. Vamos a empezar ahora a crear esa abundancia. Vamos a ver la prosperidad delante de él. La abundancia en su salud, en sus relaciones, en su felicidad, en todo lo que toca, ya que tiene esa energía sanadora. Vamos a ver las relaciones que están en su vida, creando esta prosperidad y abundancia. Muestra la vibración que necesita tener para atraer esa vibración de abundancia. Y vamos ahora a mandar todo esto al universo como un pedido. Como una orden de cómo esta vida debe ahora realizarse, con mucho amor y mucha abundancia de felicidad.
Y dime cuando haya llegado al universo. Muy bien. Él dice que le gustan mucho los cristales. Lo lleva en su cuerpo. Quiere saber qué tipo de cuarzo debe llevar. Mordavid. Mordavid. Tiene uno. Y cuéntame, ¿esos cristales tienen algo que ver con la Tierra? ¿Con su conexión debajo de la Tierra? Mordavid viene del espacio. De un meteorito. Tiene todos los elementos que necesita. Muy bien. ¿Y cuando él se pone esto? ¿Qué le da? Activa el verdadero él. Muy bien. ¿Y significa algo el tamaño que tiene puesto? Puede ser de cualquier tamaño. Necesita más grande. Más grande. Muy bien. ¿Lo tiene que tener puesto en su cuerpo o lo puede tener en su hogar? En su cuerpo. En su cuerpo, muy bien. Entonces voy a pedirle a su ser superior que por favor lo mande, le mande la piedra que sea perfecta para él. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Hemos puesto este oro por todo su cuerpo. Vamos a ver si hay algo más que ha lastimado. Vamos a ver los ojos, el cerebro. Mi ojo y mi cerebro. Con mucho golpe, muy temprana edad. Sano ya. Muy bien. ¿Eso lo arregló el maestro? Sí. Muy bien. Y ahora vamos a ver cuál es el dolor que tiene el tendón Aquiles. ¿Qué es eso? Se lo desearon. Le desearon que se cayera, se lastimara. ¿Quién hizo eso? Una persona que quiere su posición. ¿Y cómo está conectado él a esta persona? Mira a ver si tiene algún cordel conectado. No. Le envió la presión. Pero no pudo tocarlo, solamente lo empujó, por eso se lastimó. Ok. ¿Podemos mandarle energía a su tendón para completamente sanarlo? Sí. Muy bien. Dile con lo que le está mandando. Construimos el tejido muscular con luz azul. Muy bien. Dime cuando haya terminado. Ya. Muy bien. Juan Carlos tenía una pregunta sobre sus vidas pasadas. ¿Cuántas vidas pasadas ha tenido él? Muchas. Muchas. ¿Y por qué le mostró esa tan importante del niño
Él carga ese dolor. De esa separación. Y ese dolor lo ha hecho boxear. Está luchando. Mucha lucha. Entonces por eso cuando fue niño en esta vida quiso sacar esa energía, esa lucha que tenía. Luchó por salir de la pobreza. Del dolor. Entonces ya entiende por qué entró en eso. Tenía que pasar por eso. Para hacerse más fuerte. Y ya que sabe que es fuerte, necesita esa lucha más. Necesita luchar para él ahora. Para su felicidad. ¿Quién lo va a ayudar? Toda su familia que está con él en las dimensiones. Muy bien. Muchos estaban esperando este momento. Muy bien. ¿Y cómo se puede conectar con esa familia? Está conectado con ellos todo el tiempo. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Y ahora hay alguna pregunta que no he preguntado que quiere decirle a él? ¿Cualquier otro mensaje a Juan Carlos? Todo va a estar bien. Su sueño está ahora abrir la puerta. Muy bien. ¿Ya hemos completado esta sesión? Sí. Muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Qué te acuerdas? Vamos a cambiar esas piedras a estas para que te sientas más aterrizado, ¿no? ¿Cómo te fue? Fue bien. Viste bastante. ¿Y el cuerpo cómo se siente? Siento bien el cuerpo. Son más liviano. Más liviano. ¿Y el estómago? Sí. Está vacío. Increíble, ¿eh? Tenía una bola ahí. Sí. Increíble. ¿Eso es algo que quiere compartir? Increíble. Sí. Viste muchas cosas. Ya ves cómo todo te afectó. Ese tiempo en la nave fue increíble, ¿eh? Sí. Era como una raza de robot. Habían dos o tres tipos de especies. Había unos con armamento, de ropa de armamento. La mujer era como un... Me dijiste como dinosaurio. Tiene un tipo de piel como dinosaurio, parecida a humana, pero no era humana. Azul. Azul. Con color pelo naranja. Pelo naranja y... Pecas. Pecas, negra. Pero no sé si era su vestido o era parte de ella. Sí, que como flotaba, ¿no? Sí, como un tipo de traje. Sí, sí. Como un tipo de layer. Wow. Sí. Ella fue la que me estaba arreglando. Ella era como la doctora. Sacándote la placa. Estaba sacándome placas del medio de mi cerebro. Wow. ¿Y tú sentías algo?
sentía dónde estaban. Como decir, aparte de tu cerebro, como en el medio, todo alrededor. Pero esas placas eran como tipos de cristales. Como decir, cuando tú envías pone una luz para ahí, no entra para allá, sino rebota. ¡Wow! Increíble. ¿Qué sesión? ¡Wow! ¡Qué sesión más interesante! Bueno, cuéntale a todo el mundo cómo te sientes. Oh, me siento bien. Siento satisfecho. Agradecido de haber tenido esta oportunidad para poder saber mucho más de quién soy. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Siento libre. ¡Wow! Siento libre. ¿Tú pensaste que iba a ser algo así? Nunca. Nunca pensé. Increíble. Sí, nunca pensé que... ¿En una nave? Nunca pensé. Ahora, de joven, tú viste una nave, ¿no? De joven, siempre he visto naves. Y ahora puedes entender por qué. Sí. Sí. Y parece que el ego tuyo, porque tuvimos que callar tu ego, porque no quería que diera nada. ¿Te acuerdas de eso? No. El ego entró y dijo, no está preparado. Y entonces por fin te dejó. Pero yo creo que el ego ha parado antes. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Tú piensas que te acuerdas de todo o no? Parte. Con lo de parte. ¿Cuál fue la parte que te hizo sentir más? Cuando hablé con mi entrenador. Y este es un señor que murió. Y estabas muy cerca con él. Sí. Muy cerca. Muy cerca. Y ahora está libre, él también. Él también está libre. Yo también. Sí. Wow. Entonces, ¿recomienda esto a otros? Recomiendo a todo el mundo que tenga cualquier inquietud con sus problemas personales, emocionales, que venga y lo resuelva. Que es la mejor, una de las mejores soluciones que pueda hacer en su vida. Así es. Y hoy estamos en Brooklyn, en Nueva York. ¿Y de dónde tú vienes? Yo vengo de Prospect Park, en Brooklyn. En Brooklyn. Entonces estamos cerquita. Estamos cerquita, 20 minutos. Sí, pero cuando vean este video, yo no voy a estar en Brooklyn. Así que no me digan, quiero que esté en Brooklyn, porque yo me voy por todas partes del mundo. Sí. Y entonces, si quieren una sesión conmigo, lo que tienen que hacer es ir a mi sitio web. Tengo en español o inglés, albaalonsohipnosis.com o albawineman.com. Y ahí hay una página de eventos. En inglés es Out of Town, la página de Out of Town. Y ahí tiene que suscribirse a mi boletín. Esa es la única manera de buscar una sesión conmigo. Cuando salga ese boletín mensualmente, te va a decir dónde voy a estar. Y ahí tiene que hacer un clic inmediatamente al calendario, y si hay sesiones va a salir, si no hay sesiones no ya no hay cupo. Así es que ojalá le haya gustado esta sesión. A mí me gustó bastante, fue bien interesante, y ojalá lo conozca a ustedes también. Bueno, bye. Dame ese abrazo que me lo merezco, ¿eh?